Solíamos oír música un buen rato, oíamos rock, comíamos, etcétera, y llevábamos siempre cosas que estábamos, que nos interesaban. En esa época, como no había celulares, no había compu ni nada, pues lo que llevábamos era recortes, ¿verdad? De las cosas que más nos gustaban, y íbamos armando como collage, como colecciones de cosas. Entonces de ahí surgió la idea, publiquemos algo, hagamos algo. Surgió de la canción de Charly García, la figura de Cassandra, y además el tema mitológico, Cassandra en la antigua Troya, hija de Príamo y de Hécuba, que rechazó a Apolo, Apolo la condena a no ser creída, era una pitonisa, era una adivina, y entonces por haber sido rechazado, Apolo le dice, nadie te va a creer lo que vas a predecir. Era una revista que no teníamos que hacerla, en el sentido de, bueno, vamos a hacer algo que no has hecho, sino algo que se esté haciendo. Era un proceso la revista. Y una revista con un diseño cambiante. Lo más interesante fue el diálogo y todos estos cruces que tiene la revista, que tiene un cóctel temático muy interesante. Tiene la libertad de poder articular el cómic con la poesía, con el ensayo crítico, con la política, con la sexualidad, distinto. Esa es la libertad que tiene la revista. Creo que son, digamos, maneras en las cuales se podía ensayar, hacer una escritura distinta en un medio que tenía alguna presencia, ¿no? Y que permitía como soltar amarras, como soltar lastre, como sentirse más libre, como sentirse que uno podía hacer cosas de otra naturaleza. Comentábamos algún texto que alguien había escrito, un poema, un proyecto fracasado de novela, que era muy usual entre nosotros, ¿verdad? Más los proyectos fracasados que los concretados, ¿no? Algo me atravesó, la primera vez que publiqué con ellos y que trabajé en Vivo. Yo también, yo llegué tarde, creo. Y sí, que nos reuníamos en la casa de Jorge Jiménez, ahí por el, por el cuchifrito. En unas sesiones ahí delirantes también, porque era ese desorden, digamos, de cómo se armaba la revista, tenía también un, bueno, era parte, digamos, de la identidad de la revista que funcionaba muy bien. Aparecer con un falso mesianismo de antemano asegurado. O sea, llegamos tarde a todo, nos reíamos de todo, decíamos cosas que no nos importaban si nos creía o no, porque éramos Cassandra, ¿verdad? En esa época tal vez había más exigencia de socializar, de estar acompañado, de tener ayuda, ¿verdad? Eran más los recursos que se necesitaban. Y la necesidad de la colaboración con la gente, ¿verdad? Esa fusión de arte y vida, vivir un proceso donde tenés las manos llenas de goma, ¿verdad? Y estabas comiendo y estabas, qué sé yo, compartiendo con todo el grupo, ¿verdad? Una vivencia rica. Sería mentir decir que fue un proyecto filosófico, ¿verdad? No, nunca fue eso. Esto surgió al final de mi vida como estudiante de filosofía en el año 88-89. Y ya como profe, durante los años 90, pues experimentó un desarrollo. Ausencia de palabra tornazo. Hueco palpable en medio de la frente, muerte viscosa en papel de aquel alter ego reforzado, fría moraleja perpetua, bocetos para intentar una adultez. Es cierto que escribíamos jugando, o sea, Cassandra sí daba ese sitio,
es que, no sé, o sea, las mujeres jugaban o jugábamos menos, tal vez especialmente por la cosa de tener que ir con un discurso por delante, pero si me pongo a ver, o sea, creo que nunca fui más libre que cuando escribí las, porque era darse la licencia, de escribir tonteras, las duchas vaginales de guacamole. Por eso te digo que toda esa parte... Digamos, lo que te quiero decir es que para las mujeres poder hablar en ese tono es ya claro, de por claro, sí, claro, un claro, asunto claro, político, claro, por así claro, decir. Claro, claro, claro. ¿Sí? Cassandra, ese río de rasgos hondos, de largos hongos, me llevaba a comer helado cuando era niña. No bromeaban en mi cabeza las voces de la muñeca fea. Sus canciones escupían metáforas ebrias de realidad. Serpiente sigilosa, que suelta carcajadas cada tanto. Serpiente pintoresca, esfera roja. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides al Día de los Muertos en este candil. En este candil de sugerentes pociones. Cassandra tiene orgasmos en nuestras risas y revertidas. ¡Bravo! ¡Linda! Romper los tabúes, por ejemplo, de cosas tan... censuradas, como el tema del erotismo, el tema de la sexualidad, el tema del desafío, ¿verdad?, a ese tipo de asuntos, ¿no? Incursionar en ámbitos no usuales o de maneras no usuales en la escritura. De pronto un medio como este se convierte en un instrumento que te permite decir, puta, pues yo quería decir eso, o sea, yo quiero cagarme en esto, quiero joder tal cosa, ¿verdad? Cosas... Y yo creo que eso lo sentía el lector, ¿verdad? Había una cosa como decir, yo quiero decir esto y voy a escribir y lo voy a mandar y me lo van a publicar y ahí va a salir, ¿verdad? Naturalmente, pues en una sociedad tan reprimida, con un catolicismo tan asfixiante, una religión tan asfixiante como la costarricense, pues estos han sido temas... secularmente prohibidos, tabú, la gente le da vergüenza de hablar del erotismo, de la sexualidad, ¿no? Cuando hablemos del sexo, como hablamos de comer, de la dieta, tendremos una sociedad mucho más tranquila, es decir, pero la gente no va a hablar de que le gusta el espagueti con salsa, ¿verdad? No, es con crema dulce que me gusta. Así no hablan de la sexualidad. La sexualidad todavía sigue siendo un tema ahí soterrado, medio vergonzoso. Todavía, posiblemente eso está cambiando para bien, ¿no? ¿Verdad? Igual que el tema de la crítica religiosa, que en la revista está muy, muy, muy presente. Digamos, no solamente la crítica, sino la abierta blasfemia. Creo que tenemos derecho a blasfemar. Tenemos derecho a decir, no creo en Dios. Eso me parece una patraña, me parece un invento. Era esa vinculación rica entre la vida académica, por un lado, pero también intereses vitales, intereses en lo vivido, en lo experimentado, ¿no? Y por supuesto, digamos, todo eso frente a un sistema social que había que confrontar. Pero utilizando como debe ser, digamos, con efectividad el humor, la ironía, lo cáustico, la blasfemia, ¿verdad? Que la revista tal vez si algo tuvo fue esa capacidad de reírse incesantemente de sí misma, empezando ahí, ¿verdad? Para reírse luego, era la licencia para reírse del resto de gente, ¿verdad? Era un poco esa idea, ¿no? En cambio, cuando se logra la articulación de ambos mundos, como sucede en la vida de todos nosotros, es un instrumento, incluso es una herramienta sumamente efectiva, no solamente en algo como Cassandra, que pues ahí es muy evidente, sino que incluso en la misma academia. El Jorge de Cassandra, sí, no es muy diferente al Jorge que daba clases. Yo recuerdo los programas de los cursos eran una Cassandra más, ¿no? Sí. E incluso deberían como recopilarse, ¿verdad? Y hacer una, y hacer una Cassandra. Una Cassandra, sí, sí. Y entonces Jorge hacía cosas rarísimas. Por ejemplo, un día empieza a pasar una presentación en Filminas, ¿verdad? Sobre la pared, con unos Picassos, ¿verdad? Y unos fragmentos de textos eruditos, no sé qué. Y de repente aparece proyectada en la pared
la cara de él con una mueca escaneada sobre la pared. Que de plano lo descolocaba uno, ¿verdad? El aporte de Jorge definitivamente se ve claramente en el diseño gráfico, en el estilo de la revista, en ese desenfado que estás caracterizado por cierta desilusión ante el mundo, digamos, real, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Es una opción quizás por lo imaginario, por tomarle el pelo a la seriedad, digamos, de situaciones que se están viviendo. Tenemos yo creo, generacionalmente la sensación de que los 90 fue una década así, muy como particularmente muerta. Pero bueno, y Cassandra recoge toda esa forma de rebelión en esa década. No recuerdo exactamente cuál fue el año de los primeros números de Cassandra, pero ya era como esta cosa que cuando uno entró a la U se escuchaba, ¿no? De esta revista. Sí, vea la dirección, arroba cariari UCR. Sí, era con la época de los modem, aquellos que sonaban como una máquina de carnicería. ¿Sí? Y Cassandra, bueno, venía de un lugar muy especial, que era esa conjunción entre el Dada, la generación Beat, Batman, Lennon, el Che Guevara, Roque Dalton, Bukowski, mucho del cómic, mucho del rock. En una época, en Costa Rica, en los años finales de los 80s, principios de los 90s, que ahí hay una bisagra de época, ¿no? Recordaba que es la caída del muro, el colapso de la URSS, de la Unión Soviética, ¿no? Es la época de Tiananmen. Viéndolo en perspectiva, también es la finalización de una etapa de la izquierda más prosoviética, que para mucha de esa izquierda, no toda, por supuesto, se le acabó el mundo. Por el contrario, para nosotros eso proseguía, ¿verdad? Había una lucha que continuar, existían todos los motivos para seguirse considerando de izquierda. Bueno, claro, es entonces la caja que montas, pues aquí es una caja que te permite ir colocando. Pues ya tengo acá una cajita donde vas a colocar los impresos. El papelito ahí, ¿verdad? Son postalitas, es como jugar en el kinder, ¿verdad? Vas pegando, vas armando y finalmente tenés una publicación. Digamos, esto pues es simpático conocerlo porque digamos que habiendo tanto recurso ahora, es prácticamente inexcusable que la gente no produzca cosas. Es tan fácil publicar ahora, ¿verdad? En nuestro tiempo, digamos, jugar con materiales muy simples, ¿verdad? Casi materiales de desecho, pero jugar muy creativamente, ¿ves? Esto nadie lo había hecho, de una revista con digamos, acá es un único tipo de página, esta que está acá, pero los dobleces y la forma en que está engrapada te mete en una especie de laberinto, es una especie de libro de arena, ¿ves? Es un juego con pequeñas solapas que salen y entran, ¿ves? Y entonces vas desplegándola, ¿ves? Centros. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, es un intento también de recoger algo que venía de la vanguardia, ¿no? El ready-made, por ejemplo, influye mucho en esta concepción, este asunto del objeto, el objeto encontrado, el objeto que se recoge y se resignifica, ¿verdad? Por ejemplo, la bolsa. Esto es una bolsa donde normalmente lo que se pone son frijoles o maíz o lo que fuera, ¿no? Impresa con serigrafía, ¿verdad? Por los dos lados. Y por abajo. Y por abajo, ¿verdad? Entonces, es un trabajo de significar un objeto. En esta, por ejemplo, publicamos un condón porque, digamos, es todo el momento del tema del SIDA, ¿verdad? Uh-huh. Donde hay una manipulación de la temática, la derecha lo coge y lo
¿verdad? Es asustar a la población y toda la cuestión homofóbica, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a jugar con el tema de los condones, ¿verdad? Y además, claro, esto era escandalizado. O sea, la gente se espantaba de coger una revista y sentir un condón, ¿verdad? ¿No? Por acá, a finales del año 90, el 8 de diciembre... Este era un número. Este es un número. En este caso, el formato fue una hoja, un póster, un afiche, ¿verdad? Con artículos, con poesía, con cómics, con fotografía, ¿verdad? Toda una conmemoración del asesinato de Lennon. Se cumplían 10 años. ¿Sí? Costa Rica necesita un nuevo rostro. Exacto. Entonces, y es un culo, ¿verdad? Entonces, este es el señor de corbata, ¿verdad? Con cara de culo, ¿verdad? Y es el candidato presidencial de Cassandra, además, ¿verdad? Este nuestro candidato sí da la cara, ¿verdad? Esta sale en el 98, ¿verdad? Es una portada donde están los tres chiflados, pero en lugar de Curly está el padre Minor, que en esa época era una estrella de televisión, realmente letal, ¿verdad? Un discurso de esos fundamentalistas, ¿verdad? Bueno, y luego también significativo porque, bueno, aquí Luis Chávez y Ana de Huazuc publican por primera vez esta revistita que viene pegada, ¿verdad? Está pegada a la revista, ¿sabes? Ahí la armamos en un fin de semana en la casa. Y entonces es muy, muy lindo el juego, ¿no? Es un hilo rojo que atraviesa toda la revista, ¿ves? Yo creo que las vanguardias y las contraculturas cumplen un poco ese papel. Disolver, ¿verdad? La brutalidad desde sus propias entrañas, ¿no? Confrontándolo, por ejemplo, con el discurso de la irracionalidad, con una irracionalidad, pero que pone en evidencia la brutalidad del poder, ¿no? Entonces, digamos que muchos de esos elementos filosóficos, sociopolíticos, de alguna manera tenían alguna expresión acá, ¿no? Y esto que te decía de los cruces de temas, la posibilidad de sacar, de convocar y de tocar temas que no tocan los medios masivos. Eso me parece que es una característica de las revistas contraculturales o underground o subterráneas o como le llamemos, ¿no? Esta cosa antisistema, del gesto inconformista, iconoclasta, que me parecía tan necesario, tan oxigenador en esa época. La producción de algo como esto tiene que ser en un ámbito festivo, de intercambio, ¿verdad? Eso de aislarse y meterse en un gabinete, ¿verdad? A producir una genialidad, eso no funciona, ¿verdad? Esto tiene que ver con intercambio, con gente que manda cosas, que quiere publicar cuestiones, ¿verdad? Con discusiones, con peleas, con la gente, ¿no? Y además con lo que está pasando en el momento. O sea, una suerte de tomar lo que sucede en un momento, en la época, y poderlo traducir estéticamente, ¿verdad? Políticamente, en un código que no es el código tradicional de una izquierda, digamos, únicamente que reclama y, ¿verdad?, que es esa cuestión sacrificial de víctima eterna, la Cassandra, ¿verdad? O sea, ¿no? Y apuntaba a eso, al encuentro, a la celebración y también a la participación política, ¿no? Sería como interesante pensar, si ahora nos burláramos así. Claro. ¿Verdad? Claro. Bueno, sí, que ya igual le toca a otra gente también, digo, eso es como esa estafeta que se va. Sí, ya. Pero sí, me quedé pensando en lo que te decía de la cosa, no sé si llamarle feminista. Interrumpirnos. Bueno. Y para presentarles la última casa. ¿Ves? Que había un número póstumo. Ah. Ese es el póstumo. Este es el póstumo. Cassandra el póstumo. Ay, pero yo ya soy muy conservador para Cassandra. Mira, yo también. Viene conservadora. De hecho, se llama la tribu Ramashenka Talamazoa. Ah, muy bien. Qué genial. Me encanta. Es que sí, fue como en bandeja, ¿no? Lo dejaron en bandeja el título. Pero es que qué difícil ahora. Es que ellos ahora son su propia burla. Ya uno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer más gracioso que ellos? Uno ni hace gracia porque es como contar el chiste la segunda vez. Si uno lo hace, o sea, ¿qué le vas a añadir? ¿A qué le exorcismo? Contar el chiste, es explicar el chiste. Exactamente. Así que lo dejo ahí para que comenten. Mira, sí, pero ves, es que además este font es para otra
edad. Ajá, ese es un buen argumento. Te dije, no me traigan nada con letra muy pequeña. Esta fuente es para otra edad. Venía con lupa, pero... ¿En quién podríamos pensar si Cassandra tuviera que ser adjudicada a una persona? ¿Verdad? ¿En quién pensaría? ¿Quién podría ser? Bueno, para mí la figura sería Virginia Grutter. Un personaje esperpéntico, muy valiente, una muy buena escritora, ¿no? Una mujer de izquierdas, con un gran sentido del humor, hilarante siempre. E igual, bajo el sino ese de no ser seguida, de no ser creída, de ser más bien hecha a un lado, toda vez que pues se le tomaba muchas veces como loca, como una mujer trastornada, ¿verdad? Que es típico de este tipo de figuras. No foge do que morre onde a bomba explode. Onde a bomba explode. Aviso a todos los preocupados, la dimensión del pene carece de importancia. Las erecciones masculinas normales varían de 15 a 17 centímetros, pero es absolutamente ridículo sentirse psicológicamente disminuido si tu pene no alcanza completamente erecto más de 12 o 13 centímetros. Repetimos que no importa tanto la dimensión del objeto como el uso que se hace de él, y por tanto carece de toda gravedad que el órgano erecto no supere los 8 o 9 centímetros, lo que sigue siendo muy honorable. Y tampoco debes sentir la menor alarma si tu verga hinchada solo mide 5 centímetros, o 4, o 3, o 2. Y si tu pene no supera los 50 milímetros o 1 centímetro, su talla en tal caso carece en absoluto de importancia.